Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a preparar esta receta. Es una receta muy riquísima para estas fiestas, tanto para Navidad, como también les va a servir para el Día del Amor y la Amistad, que es el 15 de febrero. Que es el 14 de febrero, perdón, el 15 es mi cumpleaños, el 15 de febrero. Pero el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad aquí en Estados Unidos, así que esto les va a venir perfecto, o en cualquier país que estén celebrando en diferentes fechas, pueden hacer esta receta para regalarle a aquella persona que ustedes estiman mucho o que aman. Esta receta del día de hoy es algo tan sencilla, amigo, pero que es bien riquísima para endulzarnos un poquito nuestro paladar. Los dulces no son buenos en grandes cantidades, pero si usted y yo podemos tener un control, ¿verdad? Ponernos un dulcito en nuestra boca de vez en cuando, pues no pasa nada. Así que bueno, vamos a preparar unas almendras. Las vamos a hacer con chocolates. Cuando yo voy a comprar chocolates a la tienda, me gusta que tengan semillas, como es almendras o nueces. Y cuando tienen, solamente traen una. Así que yo los voy a hacer ahora como a mí me gustan las almendras con los chocolates. Así que no se vayan a ir. Miren, les voy a mostrar todos los ingredientes, lo que vamos a necesitar para esta receta. Como pueden ver, yo aquí tengo ya una barra de chocolate, pues es una libra. Y esta la vamos a poner a derretir. También tenemos aquí unas almendras. Estas almendras es un cuarto de copa, ¿verdad? Entonces, estas yo lo que voy a hacer, las voy a tostar, porque no las quiero crudas. Las pueden usar crudas o las pueden hacer tostadas. Estas son picantes. No sé cómo se dice en español, pero son así, nueces. Entonces estos también voy a hacer unos poquitos con nueces y con almendras. Entonces yo lo que he comprado para hacer estos dulces son estos pequeños containers chiquitos, ¿verdad? Estos son copitas para hornear, pero estas son en miniatura. Si ustedes ven, estos son 100 que vienen en el paquetito por $1.80. Así que pues no es tan caro, ¿verdad? Y esta es la que vamos a utilizar para poner cada uno de nuestros dulces. Bueno amigos, entonces lo primero que yo voy a hacer en este momento es tostar un poquito las almendras. Así que espero que se queden conmigo en el paso a paso. Esto es algo, amigos, que es bien fácil, pero que son deliciosas. Esto lo pueden utilizar también como un postrecito en esta Navidad o en el fin de año, ¿verdad? Para Año Nuevo. O también, como les dije anteriormente, para el Día del Amor y la Amistad. Usted lo puede regalar a ese ser amado. Aquí tengo una sartén pequeñita. Vamos a tostarla un poquito, ya que todavía no están tostadas. Saben que los sabores siempre es diferente en los dulces de almendras sin tostar. Con las almendras tostadas varían un poco el sabor, así que a mí me gustan más tostadas. Almendras ya están tostadas. Ahora, como pueden ver, aquí tengo agua hirviendo en una cacerola y voy a colocarle este container para colocar ahí el chocolate a baño maría. El chocolate es bueno que lo quebremos. Ahí estoy quebrando ya los chocolates. Mira. Quebré el chocolate en partículas pequeñas y vamos entonces a disolverlo a baño maría. Vamos a ver. Ahí se está disolviendo nuestro chocolate. Ahí se está disolviendo.
Ya está derretido. Como pueden ver, ya está listo. Mucho cuidado de no quemarnos. ¿Qué? Lo voy a retirar un poquito, ¿verdad? Del fuego. Ahora, amigos, vamos a proceder a hacer nuestros chocolatitos con las almendras o las semillitas de nueces. Como les digo, esto es bastante baratito, amigos. Son de los chiquititos, los mini cup, mini copitas, de las que usan para los cupcakes, que le llaman. Pero estos son chiquititos, así que por 1.80. Yo aquí tengo las semillas, estas ya están tostadas. Tengo las nueces por acá y almendras en este lado. Sí. No tan llena. Y así voy a ir poniendo uno por uno. Yo voy a regresar. So, esto lo voy a poner un ratito en el refrigerador, aunque realmente no es muy necesario, ya que ahorita está la temperatura bastante fría aquí. Entonces, ya ellos se están enfriando, como pueden ver. Bueno, aquí tenemos nuestros chocolates con almendras. Tan riquísimos, y saben que es bien fácil para sacarlos del la envoltura, mira. Trae tres almendras. Tan delicioso. Mira, cuando yo voy a comprar en la tienda me sale nada más una almendra, y aquí haciéndolo en mi casa le pongo lo que yo quiero. Mira.